Hola, soy Sara Zarco y soy artista muse de la disciplina de danza, en concreto de la disciplina de danza urbana. Y hoy venimos a hablar del hip hop. El hip hop es un estilo que surge en la calle, es un estilo muy callejero, incluso antes se consideraba un estilo de batallas, para batallar, para, por decirlo de alguna manera, como para competir entre unas bandas y otras. Por eso, durante mucho tiempo se ha considerado que bailar hip hop o que el estilo del hip hop era un estilo muy masculino, muy rudo, muy fuerte. Y entonces hoy, para como que desaparezca esa afirmación, que no es para nada cierta, os vamos a enseñar unos básicos de hip hop. Así que vamos a ello. Y para ayudarme a explicaros todos los pasos que os he contado, tengo aquí a mi alumno Dani, que es maravilloso y estupendo, que es mi alumno de hace unos años y es un bailarín increíble e impecable. ¿A que sí, Dani? Grabando. Bueno, pues como os he dicho, os voy a enseñar algunos básicos de hip hop. Solo os voy a enseñar cuatro. Hay un montón. De hecho, podéis cotillear por internet y encontraréis algunas fuentes fiables donde os enseñarán tanto cómo se hacen los básicos como con sus nombres, que son muy importantes también conocerlos. El primero que os voy a enseñar se llama Bounce y es como el más conocido, el más principal, ¿vale? Consiste en doblar la espalda para adelante al ritmo de la música, ¿vale? Esto yo muchas veces se lo explico a la gente, que es un poco como llevar el ritmo de la música, como cuando entras en un bar con la música muy alta, que haces así, ¿vale? Pues es lo mismo, pero con el cuerpo. Y ya puedes ir soltando el cuerpo como quieras para que parezca muchísimo más divertido, ¿vale? El segundo se llama Rocky. Es lo mismo que estoy haciendo para adelante, pero para atrás, ¿vale? Como si me diera con la espalda en una pared, ¿sí? Y freno el movimiento. Es muy importante que mantengamos un poquito las rodillas dobladas para que no nos tire de lumbar a la hora de hacer esto, ¿vale? Y también para darle más soltura al movimiento, ¿sí? Y como os digo, cuando ya tengáis este movimiento integrado, podéis soltar brazos y moverlos como quieras. El tercer paso que os voy a enseñar se llama butterfly, mariposa en inglés, y consiste básicamente en hacer como si fueran las alas de una mariposa con las piernas, ¿vale? Se puede hacer de muchos tipos. Nosotros lo vamos a hacer con una pierna, con otra y después las dos a la vez. ¿Cómo sería? Metemos la pierna derecha y la punta del pie siempre tiene que ir en dirección, en la misma dirección que la rodilla, y metemos la otra rodilla. Por lo tanto, sería 1, 2, otra vez, 1, 2, las dos a la vez sería otra vez, vale, cuando ya lo tengas puedes hacer con los brazos lo que quieras, puedes venir aquí, vale, siempre tiene que acabar en un plié porque estoy doblando las piernas, vale, hacia adentro, ¿sí? 1, 2, abro y 1, 2, abro y 1, 2, abro y las dos a la vez, 1, abro, 1, abro, 1, abro. Eso es, ¿vale? Y el cuarto paso se llama monasterio, ¿vale? Este lo que vamos a hacer es un juego de caderitas, ¿sí? Con brazos. Primero vamos con las caderas. Lo que voy a hacer es meter la cadera derecha y luego voy a hacer un círculo con la cadera hacia afuera y meto la rodilla izquierda. Salgo, meto, voy y, como veis, estoy doblando, hago un circulito con la cadera y termino el circulito doblando. Pum, 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 ¿vale? Y los bracitos van a venir, meto aquí, meto aquí, circulito, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso es, 1, 2, 3, 4,
Y estos serían los cuatro pasos básicos de hip hop que hoy os estamos enseñando. Vamos a probar a hacerlos con música y a ver qué tal os suena a vosotros. Cuatro básicos de hip hop de hoy. Como os digo, buscar porque hay muchísimos más y practicar en casa, que no sale todo a la primera. Así que nada, ya me decís a ver qué tal os han salido. Un beso.